La campaña Bienvenido a Palestina 2012 de la flotilla aérea pro-Palestina fue menor de lo previsto. Varias compañías aéreas de distintos países cancelaron los vuelos de decenas de activistas que tenían la entrada prohibida a Israel, como consecuencia de la última manifestación en el mes de julio y otras protestas del pasado. El Ministerio del Interior de Israel envió una lista con aproximadamente 1.200 nombres de personas que no son autorizadas para entrar en territorio hebreo. Mientras tanto, los pocos activistas pro-palestinos que lograron llegar afirman que su iniciativa solo tiene como objetivo solidarizarse con la causa palestina, manifestándose así contra la ocupación en Cisjordania. Israel define esta protesta como provocación y no ha escatimado medios para evitar la llegada de los activistas. El representante iraní en la cumbre y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Saed Halili, elogió el buen ambiente en el que se desarrolló la cumbre celebrada en Estambul con el grupo 5+1, que incluye a los países de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania sobre su programa nuclear. Irán recalcó que su programa atómico solo tiene objetivos civiles, destacando además su rechazo contundente al arma nuclear, y aseguró que existe la posibilidad de un acuerdo con la comunidad internacional acerca de su programa nuclear, si dicha negociación se basa en la confianza y no en la presión. Sin embargo, el representante iraní señaló que Teherán necesita seguir con el enriquecimiento de uranio a la pureza de un 20% para su programa nuclear pacífico. Miles de peregrinos cristianos de todo el mundo participaron el pasado sábado en la ceremonia del fuego sagrado que tuvo lugar en la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. El antiguo ritual del fuego que celebra la resurrección de Jesucristo es considerada la más importante y significativa en la iglesia ortodoxa. Según los seguidores, el fuego encendido de manera milagrosa en el interior de la tumba del Santo Sepulcro pasa de peregrino en peregrino, quienes a su vez van encendiendo sus propias velas. El lugar de la ceremonia, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, es referenciada como el sitio donde Jesús fue crucificado, enterrado y donde resucitó al tercer día según las creencias católicas. Una película iraní titulada 33 días se estrenará el próximo jueves en Egipto y el Líbano. La obra cinematográfica narra la manera en que el pueblo libanés presenció la Segunda Guerra del Líbano con Israel. Según los creadores de la película 33 días, que significa el número de días que duró la contienda del Líbano con Israel, han asegurado que se trata de la mayor producción cinematográfica que jamás se haya realizado en el país. El film fue rodado durante 90 días en una localidad al sur de Líbano. Hasta los momentos, la película ha sido un éxito en Irán y se están llevando a cabo significativos esfuerzos para lograr transmitirla en Turquía, Irak, Siria y Jordania. Un video de 4 minutos que describe cómo un sobreviviente del Holocausto descubre qué fue de la vida de su padre después de la Segunda Guerra Mundial fue galardonado a principios de este mes con un premio Dot Goddard, el reconocimiento de YouTube, los videos publicados sin fines de lucro. El cortometraje titulado Sí, ese es mi padre recibió nominaciones como Mejor Uso del Video para Contar una Historia Convincente y ganó la categoría de Mejor Video Narrativo. El film cuenta con el testimonio personal de Saul Finkelstein, quien fue separado de su padre pocos días antes de la liberación del campo de concentración. Finkelstein finalmente logró averiguar cuál fue el destino de su padre.